Ajá, ahora sí. Intensidad para... a todo lo que da es lo que se alcanzó a escuchar. Y eso es lo que tenemos el día de ustedes para aquí. ¿El día de ustedes para aquí? El día de aquí, estoy pendejo, ¿verdad? Un poquito. ¿Sabes qué? Estaba viendo que tenemos unas cámaras enfrente. No, 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 con la calidad de invitada, no te hagas. Te quedaste pendejo porque está aquí Shari Mason, güey. Está aquí Shari Mason. Una vez más en la corneta, bravo. La mejor violinista que haya dado esta tierra. Sin duda. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Shari? Estoy feliz de estar de regreso. De regreso en el programa, ni más ni menos que la concertino de la Orquesta de Minería, o sea, el primer violín de la que probablemente sea la mejor orquesta del país. Entonces, digo, nada más para que vean qué clase de invitados les traemos a este programa, para darnos una pequeña embarradita de cultura y dejar de hablar de cosas horribles como política, ¿no? Sí, hoy no vamos a hablar, ahorita no vamos a hablar de política. Ahorita no. Pero, ¿dónde nos pueden ver, nuevo, en este momento? Porque... Digo, porque les va a gustar, se puso guapo, sí, se hasta me puso una camisa limpia y todo. Shari se bañó, Eduardo no, es yo el único no, que vino. La verdad, sí. Una disculpa, no acostumbro. Pero no, ¿en dónde nos pueden ver si es que tienen ganas, no? En Facebook, en Instagram, en Twitter de Los 40 México. Los Perfecto. 40 México en Facebook, Twitter, Instagram. Y TikTok y todo de Los 40. Pues bienvenida, Shari, una vez más. Y sabes que me da mucho gusto tenerte en el programa porque durante muchísimo tiempo, con la pandemia, dejaste de tocar. Y muchos de los que te seguimos en redes sociales te veíamos como triste. Ya te urgía que regresaran los conciertos. ¿Y regresaron cuándo? Híjole, regresamos en el 2021, ajá, en septiembre, ajá, pero eran conciertos con una, pues mucho más chica la orquesta, ajá, no son los conciertotes con 100 gentes en escenario que, ajá, tienes la adrenalina al máximo, o sea, no estoy haciendo de menos el repertorio con orquesta pequeña, ajá, es muy bonito, es muy delicado, pero es otra sensación, y además había que volver a... acostumbrarse, ajá, a estar otra vez tocando juntos. Tuvimos año y medio de no tocar juntos. Un ratote, ¿no? Un ratote. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue con Sinfónica Nacional. Con Minería, más de 2 años. Claro, porque es concertino de ambas. Claro, sí es cierto. Sí. Se me olvidaba. Yo de la Sinfónica Nacional y de la Minería. De las dos. Discúlpame, Shari, perdón. Entonces, se me termina fue la una temporada y después me voy a la otra y así nada más me voy enlazando. Con razón puso esa sonrisa de no, güey, te falta otra. Muy bien. Oye, Shari, ¿y cómo se oye estar tocando dentro de una orquesta así como la que acabas de describir, de 100 músicos? Al frente de, además. Ay, es maravilloso. Uf. No, no. Por ejemplo, el programa que vamos a tocar esta semana con la Sinfónica de Minería, en la primera parte del programa tocamos la Sinfonía 10 de Shostakovich. Ajá. Es una cosa de entre rabia, un sonido que te... O sea, te bota de un trancazo, ¿no? Ajá. Toda la orquesta tocando a toda la intensidad que se puede. No, pues, o sea, sientes por todos lados que te retumba. O sea, la adrenalina está con todo. Deberían de ver cómo se expresa físicamente Shari cuando está diciendo esto. A ver, mueve los brazos. Es que debe de ser. No sé, el símil que se me ocurre es el solista de la banda de rock cuando dice el guitarrista hasta adelante. Así está Shari y le contesta una orquesta entera de a veces cientos de personas. Bueno, no cientos, pero 100 personas. Eso. Ahí está. Entonces imagínense estar al frente de esto en un escenario y además de todo saber sacarle algunos ruiditos al violín, ¿no? Y tener a la gente, claro, además la energía de la gente que está metida en la música, en lo que tú estás haciendo, eso lo retroalimenta, me imagino, ¿no? Totalmente. Es que eso es otra cosa, que en la pandemia cuando podíamos tocar algo hacíamos grabaciones. Y no es lo mismo. La retroalimentación del público es básica. O sea, lo que tú sientes cuando... Tú eres un intérprete. Mientras estás tocando un concierto, la obra vuelve a la vida. Y además es una obra nueva, porque nunca la vas a tocar igual, nunca vas a poder repetir las mismas circunstancias, nunca va a poder ser lo mismo. Oye, Shari, y una pregunta, ¿te crees mucho cuando terminas? No, cuando terminas un concierto, dices, qué bruto, soy la primera violinista, cabrón. Y soy, o sea... Porque ¿cómo sale tu ego de un concierto? Exacto, ¿cómo sales después? Como un pavo real, así, diciendo qué barbaridad. O sales diciendo, te la regué en esa parte, ojalá y no se hayan dado cuenta. Mira, la mayoría de las veces, esa. Esa, ok. Siempre está, no, esto no me salió, que no me salió el otro. Pero cuando llego a estar más orgullosa de sí que salgo como pavo real,
es cuando sé que la orquesta como ensamble, como equipo, se conectó y dio todo y la energía que está en el escenario se pudo transmitir al público y el público está igual en la orilla de la silla con la misma expectativa y con la misma emoción que tenemos nosotros. Eso, ahí sí es algo como para borrar. Muy bien. Ya quiero ir a un concierto de música clásica en este momento. Este fin de semana. Que no pase de este fin de semana. Este fin de semana puedes ir. No hay uno, no hay dos. Hay tres este fin de semana los que puedes y podemos ir, porque yo voy a estar ahí mañana. Bueno, pero es que nada más les hablé de la primera parte del concierto. Ok. Ajá, a ver. La segunda parte es el extremo opuesto a Shostakovich. Vamos a tocar con un extraordinario trompetista que se llama Pacho Flores. Ok. Venezolano. ¿Él empezó siendo mariachi? venezolano, es que no tenía yo ese detalle. Sí, sí, okay. Venezolano. Venezolano, pero Pacho empezó, y Pacho toca música popular, música clásica, jazz, lo que le pongas, Pacho toca increíble. Ok. Y además toca como con 8 trompetas de diferentes tipos, de diferentes tonos, tamaños. Es todo un fenómeno, Pacho Flores. Y mañana vamos a tener la presentación del disco que grabamos. La Orquesta Sinfónica de Minería grabamos con Pacho y con Carlos Miguel Prieto dirigiendo. Nada más y nada menos que para la Deutsche Grammophon. ¡Eso! La primera orquesta mexicana que graba una orquesta para la Deutsche Grammophon. Para quien no sepa, la Deutsche Grammophon es una disquera que ha grabado durante muchos, muchos, muchos años a las mejores orquestas del mundo y no graban cualquier cosita. Entonces, estar en una grabación de Deutsche Grammophon yo creo que debe ser uno de esos puntos importantes de la carrera de cualquier músico clásico, ¿no? Uy, claro. O sea, en mi más bello sueño, yo no me había imaginado grabar para la Deutsche Grammophon. Pues ya estuvo. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un lujo, es un súper orgullo y además son puros conciertos comisionados para Pacho Flores, todos latinoamericanos. Y lo que vamos a escuchar mañana es dos obras que no están en el disco, otros conciertos comisionados por Pacho y para Pacho Flores. Uno es de un compositor que también está en el disco, que es Daniel Freiberg. Daniel hace como jazz, okay. Big band, entonces ese es el lenguaje. Pero también le mete por ahí un tango, porque Daniel es argentino. Y Pacho pues es venezolano, pero tiene alma mexicana y argentina y de todos lados, lo que tú quieras. Y la segunda obra es una obra que toca Pacho, que compuso Pacho. Ajá. Y que tiene ritmos venezolanos y después hay un momento donde dice con el feeling de salsa, pero no es una salsa y hay un joropo venezolano. Total, todos los ritmos latinos que quieras y que se te antoja bailar, ahí están. Suena buenísimo. Y después tiene una cadencia, pero no nada más es eso, sino que viene toda una celebridad en el 4, que es como una guitarrita. Ajá. Es Leo Rondón. Es espectacular. Entonces tú ves a Pacho y a Leo tocando juntos y es una gozadera. Y luego sale Sharon Mason y entonces ya, o sea, ya, o sea, se cae el teatro. Esto va a suceder mañana en la sala Nezahualcóyotl. Mañana es la presentación del disco a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl y tenemos concierto también el sábado a las 8 y el domingo a las 12. Vamos a regalar unos boletos que nos hicieron favor de hacer llegar. Gracias, Greta. A las primeras 5 personas, así de sencillo, que llamen al 5166-8101. ¿Qué es esto? 516-68101. A ver, alguien, al que por le favor, haya entendido al teléfono. Chéquele la información al señor, porque eso está aquí mal. Está, 516-68101. ¿Está bien? Lo dije bien. Ok, gracias. Muy bien. Oye, ahorita vienes llegando de un ensayo, precisamente de estos conciertos. Y no nos has platicado cómo te fue en la pandemia, que dejaste de tocar y demás. ¿Sufrió de alguna manera la técnica? O sea, de no estar con la orquesta, porque es muy exigente lo que ustedes tocan, ¿no? O sea, tocar música clásica a esos niveles no es enchílame estas enchiladas, pues, para no decir una grosería. Pero, ¿sufrió de alguna manera la técnica? O sea, ¿sentiste cuando regresaste? ¡Ay, güey! Por supuesto. Ajá. Y además, todos lo sufrimos personalmente en nuestros diferentes niveles. Ajá. Pero cuando llegas al ensamble, eso también sufre una transformación
Total. Porque hay dinámicas entre los músicos, hay Totalmente. Energías entre los músicos. Y tú estás acostumbrado un día a día a estar sentado al lado de otro músico y ya sabes quién es, ya sabes todo de tus compañeros. Y de pronto dejas de tocar por año y medio, dos años. Qué duro. Y de la nada, pues tienes que llegar y tocar una con cubrebocas, la sana distancia. El tocar a un metro de distancia con un violinista, yo generalmente, mientras más pegados podamos estar mejor, porque escuchas mejor, puedes sentir la respiración del otro, las articulaciones, la afinación, los armónicos, en fin. Hay una serie de motivos por las que la cercanía ayuda mucho en un ensamble. Pero llegas y te ponen así como que... Yo veo a los timbales así como hasta a allá. Kilómetros de distancia. Es como, entonces me los tengo que imaginar porque la acústica de la sala cambia cuando uno está cerca. Es volver. Sí, los cuerpos se comen sonido, todo. Entonces suena diferente. Por supuesto. Sin duda. Entonces bueno, si no, no estás junto, pues estás, en cuanto te separas suena diferente. Pues sí. Oye, ¡qué toque! Tocar con una orquesta es muy bonito. Tocar solo a veces es difícil. Y le vamos a pedir a Shari que nos toque un reggaetón, querías tú, ¿no? Sí, quiero Zafaera de, una de Bad Bunny. En versión de Shari Mason. No, primero dos comentarios. Si quieren vernos, estamos a través de Facebook, de Instagram, de los 40 principales. En este momento estamos en vivo, lo pueden checar. Vale la pena. Hay gente que está diciendo que nuestro foro, que no es un foro, es una cabina de radio, parece el foro de Tercer Milenio de Jaime Maussan. No estaría mal. ¿Traemos a Maussan? Pero no lo traigas. Ya está aquí Shari y queremos oírte tocar el violín. Es algo que nos entusiasma de verdad. ¿Se puede? Porque vamos, ahí está el violín, ahí lo estoy viendo. ¿Qué sale? ¿Qué vas a interpretar, Shari? Mira, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Porque yo vengo de tocar puras cosas de orquesta, entonces... Si quieres te puedes quitar los audífonos para que no te estorben. Okay. Está difícil, no queremos que te ahorques. Mira. ¿Te acuerdas que te dije de Shostakovich, no? Venga. Imagínate a toda la orquesta hacer esto. Pero eso en 100. Ajá. O sea, no. Todos juntos, al unísono, haciendo este bonito motivo. Es como un ejército, eso es increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Lecciones de fraseo con Shari Mason. ¡Qué bruto! ¡Bravo! Quítate los ojos. ¡Qué bruto! Sin duda, sin duda. Directo. ¡Qué belleza! Un poquito más, ¿no? Ay, a ver, vamos a ver. Algo más, venga. Y ahorita, ¡bravo! Y ahorita precisamente que me quité los audífonos, muy buen consejo, podía yo oír la respiración de Shari. Si los que nos estén viendo pueden ver también el no, güey, era la mía. El atrás de mi oreja, güey, otra vez de tu nuca. Pero realmente es... y por eso la música en vivo de verdad vale la pena si pueden, que vayan a estos conciertos. Porque ves a un ser humano haciéndose uno con unas cuerditas y un pedacito de madera y convirtiéndose en, por unos momentos, en un emisor de un, primero que nada, de alguien que escribió alguien hace muchísimo tiempo, que imaginó, que trajo al instrumento que compuso y después el intérprete le da su propia vida. Eso es realmente lo que es emocionante de ir a ver Totalmente. A una violinista de tu calibre y más aún a una orquesta
como las orquestas en las que tocas. No se lo pierdan de verdad, porque es la música en vivo, sobre todo la música de ese nivel, es... Yo ahorita, nada más porque me aguanté, porque me da vergüenza, me dieron ganas de llorar un poquito, porque es muy expresivo el violín. Y siempre es muy sensible el señorito. Un poquito, sí. Vamos a decirlo de eso. Hay un nombre científico para lo que yo tengo. Sabes que ya no puedo cantar porque lloro. No, no lo puedo decir al aire, pero sí sé cuál nombre científico. No, la canción. Pero de repente estoy... Digo, no toco nada bien, pero cuando canto, de repente... Y llego a mi destino. ¿Y por qué tiene los ojos rojos? Fumé marihuana. No, nunca les digo, venía llorando. Estaba llorando por nena. Exactamente. Pero qué bonito. También me impresionan los chiquitos que son los violines. O sea, tanto sonido y tantas opciones y tanto lenguaje en un espacio que realmente, pues, ¿qué mide? ¿30 centímetros? No, bastante más. Si tú crees que esos son 30 centímetros. Es lo que nos pasa a todos los hombres. Sí, sí es cierto. Es bastante menos de 30 centímetros. ¿Cuánto mide un violín? No, es bastante más, güey. Es casi medio metro eso. Si tú crees que esos son 30 centímetros. No se puede hablar con este güey, Xavi. Oye, independientemente de cuánto mide un violín, quería yo preguntar, es que me pareció muy bonito lo que dijiste del éxtasis musical, sí. Cuando de repente la música te hace llorar. ¿A ti te pasa todavía de pronto? ¿Llegas a una nota, a algún punto en que te conmueve por dentro? Ay, por supuesto que sí. Por ejemplo, la semana pasada tocamos la séptima de Beethoven. El segundo movimiento de la séptima de Beethoven es... Pam, 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 y empieza a construir una... Ay, es una tensión, es un ambiente en general con toda la orquesta y va creciendo el clima. El clímax, y cuando explota, toda la orquesta está en ese mismo dolor, en esa misma agonía, en ese... Pues sí. Casi lloro yo. Es impresionante. Sí, bueno, es que sí, eso es. Eso es sentir la música. Y además de todo, bueno, después de ensayarla y ensayarla y ensayarla, pues llega el momento donde realmente se tiene que hacerse la magia, ¿no? Donde realmente se tienen que juntar todas esas cabecitas, todos esos cerebros, todas esas señales, todas esas sensibilidades, y después... El público que lo recibe te retroalimenta, porque los puedes ver cuando tocas. Puedes ver las miradas del público, puedes ver si se están divirtiendo, si no. O si están conectados o no están conectados. Correcto. Si puedes captar la atención del público. Y la energía. O están papando moscas. Correcto. Porque también es posible, ¿no? Y ahí es otro reto. Es, ok, ¿cómo voy a conectar con aquel que está en la luna? ¿Cómo voy a atrapar la atención de esa persona que no está conectada? Algo tengo que hacer yo como intérprete para captar la atención y para que esta energía se retroalimente. Pero si de repente ves al güey que está comiendo palomitas hasta allá arriba en el asiento más lejano y dices, a ver, güey, estoy tocando, pero lo logras atraer esto con el violín. Mira, una vez me tocó de solista, tocando, ajá, el concierto de Beethoven en Bellas Artes. En la segunda fila había alguien comiendo cacahuates japoneses. Oiga, no hagan eso. ¡Cacahuates japoneses! Además, japoneses, de esos que truenan, pero sabrosos. Y en la cadencia, que es donde el violín se queda ahí solito. Y estás ahí aterrado en medio del Palacio de Bellas Artes, tocando tú solo, intentando que no se te olviden las notas y que salga bonito. Y está el de enfrente comiendo cacahuates. Está con el dulcecito. ¡No! Oye, ¿y nunca has intentado ponerle una liga al arco y tenerla ya tensa? Y le das en el ojo así, ¡tan, tan! ¡Órale, güey! ¡Exacto! No, mira, la liga en el arco no, pero sí... He echado unos ojos que yo creo que un poquito aniquilan. De pistolas y de, güey, estoy tocando. Y no... Si me toca acompañar a un solista y veo que alguien está haciendo ruidos que distraen a la orquesta o al solista, o son momentos tan delicados de la obra, y alguien está... Ahí sí me pongo medio... Y volteo, sí, pero y estoy tocando, y hasta que la persona... Esos se ojos, da, ay, que, esos que hizo ahorita, los terror. Tendrían que haber visto, ¿eh? Y sí se callan. Sí. Ok, sí, pues sí, en efecto se cae. ¿Sabes a mí? Las criaturas que más me molestan en los conciertos de música clásica son los que la cantan. Es, güey, vine a oír a la orquesta, no a ti haciendo... ¡Güey, cállate! Bueno, nunca va a faltar el que haga...
Sí, ¿por junto qué? Con la orquesta. Pues es que cada quien lo siente de una forma. No, pero tiene razón, José Ramón. No, o sea, sí, tiene razón, la verdad. Yo no pagué para oírte a ti, brother. Exacto. Y luego lo cantan desafinado. Además, además. Eso está peor. Bueno, pues mañana, el sábado y el domingo, en la sala Nezahualcóyotl, pueden disfrutar de todo esto que nos está contando Shari Mason y de Shari Mason al frente del violín. No se la pierdan. ¿Ya regresó a la normalidad todo en la música clásica en México? Está en proceso, digo, no es la normalidad que todavía toquemos con cubrebocas, pero okay. La próxima semana, por ejemplo, vamos a hacer la novena de Beethoven. Wow, entonces, también ahí también en la sala Nesa vamos a estar. Ya se abrió una nueva fecha porque se habían agotado los boletos, entonces vamos a tener 5 conciertos. ¡Qué bien! Desde el miércoles a las 8, jueves, viernes, sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12. La próxima semana hacemos la novena de Beethoven y el concierto de violín de Beethoven con un extraordinario violinista que queríamos traer a México desde la pandemia, no se pudo, pero regresa a México, es Paul Huang, es taiwanés, americano, es espectacular, es un gran músico y tiene un violín para que te mueras. ¿Qué violín es ese o qué? ¿Por qué es tan especial? Mide 30 centímetros. Pero de verdad. El violín que te voy. No, ya. Espérate, eso es todo horrible. Paul usa un Stradivarius. Okay. Maravilloso. Okay. Es un cañón el violín. Pues ya saben, no se lo pierdan. Ahí están los conciertos, ahí están excelentísimos músicos. Están muy cerca de ustedes y están en la Ciudad de México. Así que no pierdan la oportunidad. Dense el regalo de ir a Shari Mason y asistir a estos conciertos. Gracias, Shari, por venir al programa. Un gusto, como siempre. Sí. Shari. Felicidades. Gracias. Y nos vemos allá en la Nesa. Muy bien. Gracias. Ya estás. Y de verdad, perdón por lo que dijimos antes cuando estabas allá afuera y perdón por lo que vamos a decir después de que te vayas. Y lo que decimos diario. Y gracias por rebajarte a venir a estas cochinadas de programas, de verdad. Gracias por la invitación. Siempre me divierto mucho, así que yo feliz. Este es tu programa. Y bueno, regresando tendremos a Gabriela Camacho, Gaby Cam, dándonos lo más relevante del mundo cinematográfico que ver. Como siempre, sus recomendaciones son imperdibles. Tendremos la sucia política también, porque no hemos hablado de ella y hay mucho. Vamos a oír a Vil Chismosa, la señorita de las mentiras de la mañana, que inventa palabras y no sabe leer. Vamos a hablar del pene de Claudio X González. Exacto. En boca de Pigmenio Ibarra. En boca de Laida Sansores y el tango que le dedicó a López Dóriga. Y un top ten. El top ten del día de hoy, ¿cómo se llama? Se llama... Frases para sacar de onda a un extraño. Frases para sacar de onda a un extraño. Mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.